El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Ángel a la Virgen María. El Evangelio de San Lucas narra lo siguiente en su primer capítulo: Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. El nombre de la virgen era María. La palabra ángel significa un mensajero, un mensajero de Dios. Y Gabriel es el que trae las buenas noticias de parte de Dios. Una virgen es en la Sagrada Biblia una mujer pura que no ha cometido impurezas. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero una es más pura y santa que las demás y la llamamos Santísima Virgen. Y es la Madre de Jesús. Unos meses antes de casarse, los novios firmaban un compromiso de matrimonio para que el esposo pudiera dedicarse tranquilamente a preparar todo lo necesario para su próximo hogar, sin peligro de que después la prometida ya no se casara con él. Un hombre llamado José. Ojalá leamos lo que en el 19 de marzo se dice acerca de este hombre tan santo y tan importante. En Israel era muy estimado el nombre de María. Así se llamaba la hermana de Moisés. Y en tiempos de Jesús este nombre era tan popular que tres mujeres estuvieron presentes en el Calvario. Todas tenían el nombre de María. María es un nombre que significa señora o princesa pero varios autores dicen en egipto el nombre de maría proviene de dos palabras mar la hija preferida ella abreviatura de dios por lo cual el nombre de maría significa hija preferida de dios y en verdad que si corresponde muy bien este significado a lo que en realidad ha llegado a ser la madre de jesús la hija que más quiere dios y llegando el ángel a donde ella estaba, le dijo: Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Salve, en hebreo, Shalom Halai, o sea, yo te saludo, te felicito, alégrate. Cada vez que rezamos el Ave María, saludamos a la Virgen con el mismo saludo con el que la saludó el ángel en el día más feliz de su vida, en el día de la Anunciación. Cuando ella empezó a ser madre de Dios, podemos decir que no hemos saludado al presidente o al papa, pero sí hemos saludado muchas veces a la Virgen Santa con el saludo que ella más le agrada, el que le compuso el mismo Dios en persona. María es la llena de gracia, es decir, la mujer que más gracia o favores ha recibido de Dios. Llena de gracia quiere decir... La muy simpática para Dios. Si ella hubiera tenido pecado, ya no habría sido totalmente simpática para nuestro Señor, pero ella no tuvo ni la más mínima mancha del pecado. El Señor es contigo. Los israelitas cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder cosas maravillosas le decían, el Señor está contigo. Es que si Dios está con nosotros, ¿Quién podrá contra nosotros? Cada vez que rezamos el Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia. El Señor está siempre contigo y ojalá que esté siempre también en cada uno de nosotros. Ella se asustó, pero el ángel le dijo, no temas, María, has hallado gracia delante de Dios. No temas. Es una frase que en las sagradas escrituras se repite muchas veces, dirigida hacia las personas que Dios elige para sus grandes obras. No temas, porque Dios va contigo y te ayudará en todo. No temas. Maravilloso elogio. Ojalá se pudiera decir también de cada uno de nosotros. Has hallado gracia delante de Dios. El nombre de Jesús significa el que salva de los pecados por él ha venido a salvarnos a los pecadores y a pagar nuestras deudas delante de Dios. Bellísimas noticias acerca de Jesús. Será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David, reinará por los siglos de los siglos y su reino no tendrá fin. Conviene que volvamos a recordarla y jamás las olvidemos. En aquel momento el Hijo de Dios se encarnó y se hizo hombre en el vientre de Santísimo de la Virgen María. Día grande y mil veces bendito en el que Dios se vino a vivir entre nosotros. Gracias Señor por haber venido a hacerte hombre y a salvarnos. Nos dice San Juan en el Evangelio, tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, para que el mundo se salve por medio de él.